Buen día, estimados alumnos y alumnas. Bienvenidos y bienvenidas al maravilloso mundo de las ciencias sociales en la modalidad Aprendiendo desde casa. Hoy estudiaremos el tema Sentido de identidad personal. Previo a dar inicio a la clase, recordarle la importancia de seguir practicando las medidas de bioseguridad, como ser el lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, uso de la mascarilla, guardar el distanciamiento social para su bienestar y el de los demás. Continuemos. ¿Qué es identidad personal? Es la que nos permite que alguien se reconozca a sí mismo. Es todo aquello que nos define como individuos. Es decir, cada uno de nosotros tiene una identidad personal propia. En ese sentido, hablamos o hacemos referencia a lo que es. Para gustos, por ejemplo, ¿verdad? Eso es identidad personal, ¿ya? Entonces, es en ese contexto que se ubica la identidad personal, el reconocernos a nosotros mismos, con nuestras virtudes y defectos, evidentemente, pero que sean mucho más esas virtudes que defectos. Eso es identidad personal. ¿Y cuál es el sentido de la identidad personal? Sin la presencia de la identidad personal, no podríamos identificarnos en ningún aspecto. Y fíjense que esta identidad personal también la debemos de llevar nosotros hasta un contexto internacional. Por ejemplo, cuando viajamos a otro país que no es el nuestro, ¿verdad? Como Guatemala, un ejemplo, por ejemplo, o El Salvador. Entonces, nosotros debemos de mantener nuestra identidad personal como hondureños y hondureñas, o catrachos, como nos dicen. ¿Qué es la identidad social? Se define al yo, al autoconcepto. En términos de los grupos de pertenencia, tenemos tantas identidades sociales como grupos a los que pertenecemos, en ese sentido. Continuemos. ¿Cuáles son esas características de la identidad personal? La adaptabilidad, la constancia, la coherencia y el carácter sociocultural. ¿Qué es eso de la adaptabilidad? Bueno, es decir, adquirir nuevas experiencias y ciertas conductas que van a ser reemplazadas por otro. Adaptamos. La constancia, que es sinónimo de perseverancia, ¿verdad? Muchos rasgos permanecerán constante para toda la vida o a lo largo plazo. La coherencia, que exista una compatibilidad entre lo que hacemos y lo que somos, ser coherente. El carácter sociocultural, para acciones que conforman la comunidad. Esas son características de la identidad personal. Existen unos enfoques dentro de la identidad personal. El primero es el enfoque fisiológico-somático, ¿verdad? Este tipo de enfoque lo que busca es la respuesta a la identidad propia del cuerpo. El enfoque psicológico considera la memoria y todos los procesos mentales como principales influencias en la identidad personal. El enfoque narrativo plantea que la identidad personal se moldea como un relato que constantemente se cuenta y que se puede ir modificando. El enfoque administrativo suele hablar de la identidad personal como un conjunto de datos o una serie de información con la que es posible acceder a un espacio. Para finalizar, dice: pertenezco a la gente que amo y ellos me pertenecen a mí. Ellos y el amor y la lealtad que les doy forman mi identidad más de lo que cualquier palabra o grupo podría jamás
construir. Muy bien, miramos entonces lo que era identidad personal, sentido de identidad personal, identidad social, características y enfoques. ¿Cuál es nuestra tarea? En su cuaderno van a definir qué es identidad personal, qué es sentido de identidad personal y qué es identidad social. Y van a enumerar las características y los enfoques de la identidad personal. Así que, bendiciones.